El tema de hoy tiene por título De siervo a rey. Y de alguna manera vamos a tratar, utilizando la escritura, de colocar hoy la mirada en el reino de los cielos para entender qué fue lo que el Señor Jesucristo les dejó dicho a los discípulos, cómo obrarían y de qué manera se haría su trabajo en esta tierra. De siervo a rey, un tema interesante, pero no vamos a comenzar sin pedir el permiso del Señor. ¿Saben qué? Me encanta mucho esta cita que se halla en Hechos 4:31 que dice así: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Oye, esa oración fue poderosa, ¿no? Tembló el lugar donde estaban congregados y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oremos. Eterno Padre que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Estamos contentos y felices, Señor, porque sabemos que Jesucristo está allí también, obrando y ministrando en favor nuestro. Queremos rogarte que en esta mañana y durante esta semana, tu Santo Espíritu, quien es el consolador para este tiempo, para nosotros, pueda estar dirigiéndonos en cada estudio. Que nuestra mente se pueda abrir a tu palabra y especialmente a la obra que el Espíritu Santo debe hacer en tu iglesia. Una obra, Señor, de llamar al arrepentimiento, a un cambio profundo en el corazón y un anhelo tremendo de imitar la vida de Cristo. Gracias porque nos escuchas y porque tenemos la seguridad que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo como lo has prometido y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quisiera comenzar con este pasaje que se halla en Juan capítulo 1, versículo 1. Ustedes lo conocen muy bien, pero es bueno recordarlo como introducción. Dice, y en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta es la manera como Juan comienza su evangelio. Saben que a diferencia de los otros evangelios, siempre los otros evangelistas comienzan narrando sobre la vida de Cristo. Juan comenzó diferente. Juan comenzó presentando directamente a Cristo como Dios, para que se entendiera bien el sacrificio que el cielo hacía para salvarnos. La sierva del Señor, en el libro A fin de conocerle, en la página 13, dice, Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y propósitos, era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. No queda duda de que el Señor Jesucristo tiene la misma naturaleza que el Padre. No hay ninguna duda, hermano. Cualquiera que hoy día albergue alguna duda sobre esto, estará de alguna manera perdiendo el poder que se halla en esta verdad bíblica. Ahora, es interesante que cuando Isaías presentaba a Dios, en el capítulo 6, versículo del 1 al 3, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Isaías pudo mirar a Dios en su belleza, y a los ángeles que adoraban al Señor Jesucristo y glorificaban su nombre. Hermano, en el cielo los ángeles sienten una especial atracción y una total concentración por mantenerse en adoración a Dios. No hay otra cosa más importante en el cielo. Los ángeles se rinden a Dios porque reconocen su supremacía. Pero ¿saben qué es interesante? La escritura dice que tristemente, mucho tiempo atrás, uno de estos ángeles no estuvo en armonía y lanzó la nota discordante en el cielo. Ustedes conocen la historia, yo solamente estoy haciendo un resumen para entrar en el tema. Este ángel, Lucifer, era el más grande en el cielo, después de Dios, el ángel más encumbrado. Y la escritura, hablando de él en Isaías 14, 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. La escritura dice que el cielo hizo un gran esfuerzo por recuperar a este ángel. Este ángel era un líder poderoso en el cielo y tristemente su actitud egoísta
estaba trayendo su ruina. Pero ¿saben cuál fue la mayor acusación que este ángel lanzó contra Dios? Muy pocos han profundizado sobre este tema, hermano, y es necesario que como iglesia profundicemos. La acusación que este ángel lanzó contra Dios aparece en Conflicto de los Siglos, página 556. Él había acusado a Dios, dice, de buscar tan solo su propia exaltación con las exigencias de sumisión y obediencia por parte de sus criaturas. Y había declarado que mientras el Creador exigía que todos se negasen a sí mismo, él mismo no practicaba la misma abnegación, ni se hacía sacrificio alguno en cuanto a él mismo. O sea, Satanás se levanta y dice, mira, tú exiges que nosotros nos humillemos, que nosotros te rindamos adoración, que nosotros seamos, bajemos, estemos bajitos delante de ti, pero tú no haces el ejemplo. Todo el tiempo tú estás por encima de nosotros, todo el tiempo tú estás exigiendo de nosotros, todo el tiempo tú estás ordenando sobre nosotros, tú no nos das el ejemplo, y esa es mi mayor acusación contra ti. ¿Saben qué? Luego la sierva del Señor revela, entonces, se vio que para salvar una raza caída y pecadora, el legislador del universo había hecho el mayor sacrificio que el amor pudiera inspirar, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. Sorprendentemente para el cielo, cuando Satanás lanzó la acusación y el hombre cayó en pecado, Dios hizo justamente lo contrario por lo cual se le acusaba. La Escritura dice, hermano, y ustedes la conocen, en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Déjeme decirle una cosa importante, hermanos, a la iglesia de Bellavista y a los hermanos que nos están sintonizando a través del sistema de comunicación que tiene la iglesia. Cuando la iglesia tenga el sentir de Cristo, estaremos preparados para irnos al cielo, mis hermanos. Este es un llamado que Pablo hace, que es relevante para el tiempo que vivimos. Nosotros necesitamos sentir lo que Cristo Jesús sintió para poder salvarnos. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El Señor no se aferró de la adoración que los serafines le rendían. No se aferró de que millones de ángeles estaban preparados para hacer su voluntad. El Señor Jesucristo se aferró, ¿sabe de qué? Del amor que sentía por el ser humano. Y sigue diciendo, sino que se despojó, o sea, anonadó. Mire, Pastor Parra, ¿sabe lo que a mí me llama la atención de este pedacito del pasaje? Y hermanos, si yo tengo delante un enemigo, y yo estoy desarmado, y el enemigo me quiere atacar, y es más poderoso que yo, y yo estoy desarmado, no tengo nada que hacer. No hay para dónde correr. Está difícil la pelea. Pero ¿sabe qué es interesante? Si yo tengo un arma guardada y yo sé que con ese arma yo puedo vencer con un solo pensamiento a mi enemigo, y cuando el enemigo me va a atacar yo no uso mi arma, eso es admirable. El Señor Jesucristo, estando armado, anonadó su poder para vivir como tú y yo vamos a vivir en esta tierra y demostrar que con el poder del Padre podemos vencer al enemigo. Y fíjense que la Escritura dice que se despojó, anonadó su poder, tomando forma de siervo, estando armado, no movía un dedo para defenderse. Él quería vivir como tú y como yo. Y sigue diciendo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No fue cualquier muerte. Hermanos, es maravilloso que los profetas escribieron sobre la vida de Jesucristo. Si hay algo que me gusta presentar en cada tema que me toca predicar, sea cual sea la estructura del tema, es a Cristo y a Cristo crucificado y resucitado, mis hermanos. Porque es que no hay otro camino, ¿para dónde más vamos a correr? Y los profetas todos escribieron específicamente apuntando sobre la obra de Cristo. Nosotros podemos notar que en 1 Timoteo 3:16, Pablo hace un buen resumen, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, un misterio. Dios fue manifestado ¿en cómo? En carne. No lo olvide que fue Dios. No fue un ser creado, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba, dice la Escritura, en gloria. ¿Sabe que el Señor Jesucristo en su ministerio ha dado cuatro pasos que son importantes para la salvación? El primer paso lo hizo al nacer, entrando en el santuario simbólicamente, celestialmente hablando. Y se preparó para ir al segundo paso, que era su sacrificio en el altar, un símbolo que en todo momento en el Antiguo Testamento apuntó a la obra redentora de Cristo. Luego,
Su tercer paso sería entrar al lugar santo para continuar su ministerio de intercesión. Y su último paso, que lo dio ya hace unos cuantos años, sería entrar al lugar santísimo. Ahora, lo que me llama la atención de los profetas y los escritores bíblicos es la manera perfecta como revelaron la obra de Jesús. Por ejemplo, Jesús nace y entra al atrio, y muchos creen que eso ocurrió cerca de la fiesta de los tabernáculos, cuando Cristo se hizo hombre con los hombres y tomó nuestra forma, como lo presenta Juan en Juan capítulo 1, versículo 14. Lo interesante es que Cristo muere el viernes de la Pascua, 14 de Nisán. Estaba perfectamente diseñado que Cristo moriría en la fiesta de la Pascua. Todo indicaba la muerte del Cordero. A las 3 de la tarde no había error alguno. Luego, el sábado, descansaría en la tumba como un símbolo de que su obra había terminado perfecta como en la creación y que la redención se había hecho perfectamente sin error alguno, y descansó para darnos también a nosotros ejemplo. De hecho, el mayor argumento que tiene la Iglesia Adventista en favor del sábado es que el reposo de Dios santifica el sábado. Y Cristo reposó dos veces, en la creación y en la redención. Luego nosotros vimos que el domingo, fiesta de las primicias, Cristo resucita. ¿Cuántos han escuchado sobre estos cuatro pasos? Todos hemos escuchado. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted ha escuchado lo que ocurrió después de la resurrección de Cristo alguna vez? Porque muchos hablan del Pentecostés, y fíjese que tiene un símbolo de interrogación. Y saben lo que ocurrió en la tierra en el Pentecostés, pero ¿usted sabe lo que ocurrió en el cielo el día del Pentecostés? ¿Sabe que ese es un tema importante para la iglesia actualmente? Porque si usted no entiende lo que ocurrió en el cielo cuando Cristo ascendió, usted no comprenderá el poder que tenemos como iglesia para terminar la obra que se nos ha encomendado. El tema de hoy tiene que ver con esto. El día del Pentecostés, dice la Escritura que los discípulos se habían reunido porque Jesús le había dicho en Hechos 1:3, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cristo durante 40 días siguió ministrando a los discípulos. Ahora, en el versículo 8, Jesús le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No olvide que esto se estaba cumpliendo en la vida de los discípulos. Luego dice el versículo 9 y 10, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí que se pusieron dos varones con vestiduras blancas. Y los varones le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? El mismo que se fue así va a venir. No se preocupe, él volverá. De eso no tengan duda alguna. Pero la Escritura dice que unos días después, en el versículo 1 de Hechos 2, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Sabe que la sierva del Señor en Hechos de los Apóstoles dice que esta condición ha de repetirse antes de la venida de Jesús? Es la única manera, hermano, que nosotros juntos, sin discordia alguna, entendamos la obra que tenemos que hacer, y esa unión mostrará al mundo que Dios está en su iglesia. Y de repente vino del cielo, no olvide la expresión, ¿de dónde vino? Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Del cielo vino un poder. La pregunta clave para hoy es: ¿qué ocurría en el reino de los cielos? Porque sabemos, pastores y hermanos, Jesucristo nace y entra. Jesucristo muere en el altar. Jesucristo entra en el lugar santo. Pero ¿qué ocurrió cuando Cristo entró en el lugar santo que se derramó el Espíritu Santo? Ese es el tema de hoy. De antemano, quiero contarles un poco antes de entrar a hablar del libro de Apocalipsis. Juan, el discípulo amado, así lo llama la Escritura, sobrevivió al martirio que le habían hecho al tratar de asesinarlo. Él era el único discípulo que quedaba vivo y no había sido martirizado. Intentaron por todos los medios asesinarlo. Algunos dicen que lo echaron en una olla de aceite que hervía y salió ileso. Y por último, lo mandaron a Patmos cerca de la edad de 80, 85 años. No hallaban qué hacer con Juan. Por donde Juan pasaba quedaban discípulos formados, o sea, cárcel. Por donde lo enviaban quedaba gente formada. Allí
Cuenta que Nerva en el 96 posiblemente lo liberó y estando ahí en Patmos escribió el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:3 contiene una bienaventuranza. Hermano, y le voy a decir algo, por amor al Señor. Si hay un momento para mantener el estudio sobre Apocalipsis es ahora. Ahora, mis hermanos, sobre las profecías. Bienaventurado es la palabra griega Macario. Allá en Venezuela hay un hermano que se llama Macario. Y el hermano quiere la piedrecita blanca cuando Cristo venga con el nuevo nombre hasta que se enteró qué significaba su nombre. Cuando se le dijo que su nombre en griego es bienaventurado, dijo que lo dejaran así. El hermano Macario vive como a 2 horas de mi casa. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Yo creo que está mucho más cerca ahora. ¿Saben que en Apocalipsis 4... la Escritura presenta la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo y yo se lo voy a presentar en una visión que Juan recibió y que le fue revelada. En Apocalipsis capítulo 4, yo creo que es el versículo 1 y en adelante, dice: y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Juan recibe un llamado y el llamado le dice: sube acá. Es el pasaje que leímos, ustedes lo pueden leer conmigo en Apocalipsis 4:1. Y el pasaje interesante, yo quiero que lo vean, es importante porque no lo tengo en lámina por alguna razón, pero lo tengo en la Biblia. Dice Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 lo siguiente: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cristo quería que Juan mirara las escenas de lo que ocurría en el cielo, en el evento que se le había llamado a mirar proféticamente, para que Juan entendiera de dónde vendría el poder sobre la iglesia. Esto es importante que usted no lo olvide. Una voz lo llama y le dice: sube acá, necesitamos que tú veas esto, lo escribas, los envías a las iglesias, para que la iglesia entienda qué es lo que va a pasar. Luego el versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de una esmeralda. Pregunto, ¿quién es el que está sentado? Tenemos Padre, tenemos Hijo y tenemos Espíritu Santo. ¿De quién está hablando Juan, por amor al Señor? ¿Por qué ustedes están así como, yo escucho así como murmullo, no hay una voz campante y resonante? ¿De quién está hablando Juan? Directamente el pasaje apunta de que el que está sentado en el trono es el Padre. No hay duda alguna, mis hermanos. Es el Padre Celestial. Sigue la visión y dice, Apocalipsis 4:4, y alrededor del trono habían 24 tronos. Vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Recuerde que Juan sube al cielo y le es necesario a Dios que él mire una escena que puede estar en el pasado, en el futuro, pero que él mire una escena para entender las cosas que vendrán después. Y él ahora, después de ver al Padre sentado, rodeado de gloria, él ahora ve a 24 tronos. Algunos no saben qué explicar de los tronos. Algunos dicen que los tronos son quizá seres humanos. Algunos dicen, no, son seres de otros planetas. Yo no voy a entrar en ese tema ahora. Al final solito se va a responder. Pero definitivamente Juan mira un trono, uno sentado y 24 ancianos que los rodean. Sigue la visión, mis hermanos. Continuemos mirando, porque hoy quiero que usted ponga la vista en el cielo. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Qué interesante. Juan no solamente mira que está el Padre sentado, hay 24 ancianos sentados, sino también Juan mira que está ardiendo un símbolo bíblico que apuntaba siempre al Espíritu Santo. Y no es que sean 7, el 7 es un número bíblico que representa plenitud o algo completo, perfección total. Ahora Juan mira al Padre sentado, 24 ancianos a su alrededor y el Espíritu Santo, un cuadro maravilloso, pero la cosa se comienza a complicar. Porque de repente, vemos acá, no es Hechos, aquí es Apocalipsis, dice: y delante del trono habían como un mar de vidrio, Apocalipsis 4:6, sigamos, semejante al cristal,
Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. La cosa se comienza a complicar. Porque ahora Juan, aparte del Padre sentado, de ver al Espíritu Santo a un lado y los 24 ancianos, ahora ve seres vivientes. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de decir noche y día, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora tenemos cuatro seres vivientes. León, hombre, águila y como un pequeño becerro. ¿Qué significa esto ahora? Fíjense que Juan está mirando a la escena. Está mirando una cosa maravillosa. ¿Qué significan estos cuatro seres vivientes? ¿Sabe que Ezequiel 1 tiene una visión parecida, aunque hay ciertas diferencias en la visión, pero los símbolos son muy parecidos y nos da características? Mire lo que dice Ezequiel 1:5. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, el aspecto de sus caras, cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los cuatro, y la cara de buey, a la izquierda de los cuatro. Asimismo habían los cuatro cara de águila. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como de visión de hechones encendidos, que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y el fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanzas de qué cosa. Ezequiel, de una característica más, aparte de tener las cuatro caras, se mueven como relámpagos. ¿Sabe que en la Escritura el único ser que tiene la capacidad de andar como un relámpago es un ángel? En Mateo 28, 2 y 3 dice, y hubo un gran terremoto en ocasión a la resurrección de Cristo, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, y su aspecto era como un relámpago, y sus vestidos blancos como la nieve. Sin duda, la simbología que presenta la Escritura está hablándonos de seres celestiales que tienen características muy especiales. Por ejemplo, los ángeles son fuertes como el león, mi hermano. El león representa fuerza, es un símbolo de fuerza en la selva. Por ejemplo, son como el águila. Pregunto, ¿qué característica tiene el águila? Es muy lenta. Cuando ella va volando y mira por ahí el roedor, se le escapa. ¿Qué tiene el águila de característica? Es rápida. Son fuertes, rápidos. Pero no solamente eso, tiene forma y cara de hombre. ¿Qué representa el hombre en la Escritura? ¿Sabe que en toda la Escritura el hombre fenomenalmente representa sabiduría? Son fuertes, rápidos como el águila y sabios. Pero también hay un cordero que los representa. ¿Qué representa el cordero en la Escritura, mis hermanos? ¿Qué representa el cordero? Sumisión. Ellos, aunque son rápidos, fuertes y sabios, son sumisos a la voluntad divina. Y están alrededor del trono, prestos y preparados para hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe lo que dice Apocalipsis hablando de esto en el capítulo 4:9? Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentados en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, note esto es interesante, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué razón? Porque tú nos redimiste. Dice, porque tú nos redimiste. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, mi hermano. ¿Sabe por qué el reino de los cielos, el cielo entero, el universo, se postra delante de Dios? Porque lo reconocen como el creador del universo. Hermano, nosotros como adventistas creemos la misma teología. Nosotros estamos reunidos hoy en sábado porque creemos que hoy nos recuerda que hemos venido de la mano maravillosa de Dios. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Está pintado el cuadro? ¿Están viendo la primera etapa de lo que vio Juan en el cielo? Recuerde que el Señor Jesucristo fue acusado por Satanás de querer que todo el universo se rindiera delante de él cuando él era incapaz de hacer lo mismo. Pero Dios le dio una enseñanza al diablo enviando a Cristo para salvarnos. Luego Juan es llamado y Juan va al cielo en visión, mira al Padre sentado, al Espíritu Santo a un lado,
mira los 24 ancianos, cuatro seres vivientes, pero aquí surge una pregunta. Y yo quiero que usted se concentre conmigo en la visión. ¿Quién está faltando en la visión? ¿Quién está faltando? No lo diga con miedo, hermano, que aquí las cámaras no le están apuntando a usted, me están apuntando a mí. ¿Quién está faltando en la visión? Jesucristo. Hasta aquí, la visión presenta el trono de Dios, pero con la ausencia de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué era lo que Dios quería que Juan mirara y que le expresara a la iglesia? ¿Sabe? Yo me consigo que siempre hablamos de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, de la venida de Jesús, pero poco hablamos del momento cuando Jesucristo fue recibido en el cielo. Hermano, ese momento es muy importante para la iglesia. Si usted no entiende lo que ocurrió en el cielo cuando Cristo se presentó delante de su Padre, usted no va a entender el poder que la iglesia tiene en sus manos. Ahora, voy a continuar el tema, y el tema se pone interesante. En Apocalipsis 5:1, se cerró el capítulo 4 hasta donde llegamos, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado, en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora se complicó. Ahora resulta que el que está sentado tiene un libro y tiene 7 sellos. Ahora está un poquito más complicada la cosa. Y fíjese que un ángel fuerte pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Hermano, ¿y qué libro es ese? ¿Qué contiene ese libro? Muchos dicen, ese es el libro de la vida. Algunos hablan y especulan, ese libro contiene la historia de la iglesia después de la ascensión de Cristo. Muchos especulan, pero la hermana White dice, da cierta idea de lo que contiene ese libro. Y quiero referirme especialmente a lo que va a decir la hermana White, pero aquí tenemos el cuadro, ahora aparece el libro. La hermana White, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 236, dice, cuando Pilato se lavó las manos diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, los sacerdotes se unieron con la turba ignorante en su exclamación apasionada, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podría abrir. Con todo su carácter vindicativo, aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. El libro contiene decisiones. Y hermanos, si contiene esta decisión, seguramente debe contener muchas otras, ¿oyó? Y nadie podía abrir el libro. Nadie podía hacerlo. Pero la Escritura dice en Apocalipsis 5:4 que Juan, cuando escuchó la situación, dice, y lloraba yo mucho. Y la expresión en realidad que se usa es claío. En griego significa llorar a gritos. Juan lloraba como Pedro lloró amargamente. Es la misma palabra. Cuando Pedro negó a Jesús y se fue al monte del Getsemaní a llorar. El llanto de Juan era a gritos. Imagínense un lugar tranquilo, apacible, el Padre está sentado en el trono, el Espíritu Santo a un lado, 24 ancianos, 4 seres vivientes, y de repente, ¡ay! ¡Ay! Se oyen los gritos de Juan llorando, diciendo que no hay nadie, ¿cómo es posible? Nadie puede abrir el libro. Y dice, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, ¿quién aparece en la escena? Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos, Jesucristo. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como que recién sacrificado. Eso significa inmolado. O sea que podemos entender que Jesucristo venía de ser sacrificado, y sigue diciendo, estaba en pie, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son, ahora note la expresión, ¿qué son los ojos? ¿Qué representan? Los 7 espíritus de Dios enviados, ¿a dónde? ¿Cuántos recuerdan la enseñanza? Cristo está con sus discípulos, están tristes, los ve asustados, los ve temerosos, y Cristo le dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? También creed en mí. ¿Recuerdan? Juan 14, 1 al 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues
a preparar lugar para vosotros, y si os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero los discípulos tenían temor, estaban asustados, ¿y quién se queda con nosotros? Y Jesús dijo en Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y enviará otro Consolador que estará con vosotros. Aquí usted tiene la imagen, mis hermanos. Jesucristo pisa el cielo y en el acto el Consolador es enviado. ¿De dónde venía el viento cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto? ¿Venía del cielo? Ahora en la escena aparecen los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, aparece el Padre sentado, el Espíritu Santo bajó a la tierra, aparece el Hijo en medio del trono y tiene en su mano el libro que contiene decisiones, mis hermanos. ¿Qué le parece la escena? ¿Verdad que es maravillosa la escena? ¿Cuántos se sienten ya cerca del cielo? ¿Verdad que la Escritura tiene el poder de llevarnos al cielo? Ahora, en Apocalipsis 5, 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Bendito sea el nombre de Dios. Todos se postran delante del Señor. Pero sabe, en la imagen que tenemos está faltando algo muy importante también. Aquí está faltándonos algo. Casi siempre en los lugares donde he predicado este tema sale raspada la iglesia cuando pregunto qué es lo que falta. ¿Cómo dicen aquí cuando alguien reprueba un examen? Casi siempre este examen lo reprueban los alumnos, pero yo sé que ustedes son buenos alumnos y que están pendientes, no han quitado la mirada ni un segundo. ¿Quién falta en el cuadro? ¿Quién falta? Alguno está buscando rapidito en Apocalipsis 5. Copiarse no vale en un examen. Hermano, están faltando los ángeles. Y le digo una cosa, está faltando lo que sobreabunda en el cielo. Es lo que más hay en el cielo. Y sabe que la Escritura no deja en duda lo que está pasando. En Apocalipsis 5:11 dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era, ¿cuánto? Millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué le parece la escena? Ahora, aquí tenemos el cuadro completo. Yo quisiera compartir con ustedes una cita que se halla en el Deseado de todas las gentes, que nos va a hacer un resumen perfecto de lo que hemos presentado. Y quiero que se concentren conmigo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque cuando les presente esta cita, ustedes van a tener una vislumbre de lo que ocurrirá cuando nosotros entremos a la Santa Ciudad. Y oí pocos amén. Yo quiero entrar a la Santa Ciudad. Yo me quiero salvar, hermano. Yo me quiero salvar. Yo no quiero estar en la iglesia solo para que me vean. Yo quiero salvarme. A mí me trae a la iglesia es Jesucristo, porque yo me quiero salvar. Pero surgen unas preguntas. En primer lugar, voy a hacer una solamente hoy. ¿Dónde estaba Jesús y los ángeles en Apocalipsis 4 que no aparecen por ningún lado? En Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Jesucristo resucita y está 40 días con sus discípulos terminándolos de ministrar. Y en Marcos 16 dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Mientras el cielo se preparaba, imagínense la escena, hermano, yo quiero que usted se imagine, Dios llama a las personas que nos visitan a Juan para que miren el momento cuando Cristo se acerca al cielo. Y cuando Cristo es recibido en el cielo, después de la hora perfecta hecha en la cruz.
Pero déjeme decirle que aunque Apocalipsis 4 y 5 presenta la escena, la hermana White la presenta de una manera mucho más poderosa, mucho más abierta para nosotros. El deseado de toda la gente es página 772-774. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. Imagínese la escena. Cristo va adelante, Pastor Parra. Y detrás de él van todos los salvos. Usted dirá, ¿y quiénes son esos? Mateo 27, 51 en adelante. Y cuando tembló la tierra, la tumba de muchos santos fueron abiertos. Y una vez que salió Jesucristo, estos santos resucitan. Una vez estoy predicando junto a un pastor evangélico. Y me dice, sí, pero volvieron a morir. Volvieron a morir. ¿Usted cree que Jesucristo va a resucitar a los santos para volverlos a morir? ¿A llevar a la muerte? Los llevaba con él. Cristo va camino a la santa ciudad y detrás van todos los resucitados que resucitaron con él. Un grupo que representan los primeros trofeos de su trono, de su poder, de llegar a la tierra, sacudir al enemigo, vencerlo e irse al cielo. Sigue diciendo la sierva del Señor. La hueste celestial con aclamaciones de alabanza y cántico celestial acompañaba al gozoso séquito. Los ángeles van detrás cantando, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de los ángeles demanda. Se están acercando a la ciudad. Imagínense usted, hermano, nos estamos acercando, los ángeles vienen cantando con nosotros. Y de repente los ángeles comienzan a cantar. Yo estoy seguro que estos cánticos se van a repetir. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Sabe qué es interesante? En el Salmo 22, Cristo está crucificado y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22. En el Salmo 23, el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Fíjense, en el 22 está crucificado, en el 23 está ya en sombra de muerte. Y en el 24 se está cumpliendo esto que estoy leyendo. ¿Está viendo el orden? Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Gozosamente los centinelas de guardia responden. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Y noten esto, mis hermanos. Dicen esto, no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Hermano, los ángeles no preguntan porque no sepan. A ellos les gusta escuchar el nombre de Jehová, de Jesús. Bendito sea su nombre. A ellos les encanta el nombre de Jesús, hermano. ¿Y a quién no le gusta escuchar el nombre maravilloso de nuestro Salvador? Sigue diciendo, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y vuelve a oírse la voz. ¿Quién es este Rey de Gloria? Note otra vez la expresión. Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar, ¿qué cosa? Por eso vuelvo y repito, bendito sea el nombre de Jesús, mis hermanos. Y los ángeles de escolta responden, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Entonces, los portales de la ciudad se abren, la ciudad de Dios, de par en par, y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Ahí está el trono. Aquí vamos a comenzar con Apocalipsis 4. Que está el trono. Y en derredor un arco iris de la promesa. Ahí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. ¿Sabe qué es interesante? La hermana White, cuando mira a los cuatro seres vivientes, dice que son los comandantes de los ángeles. Y cuando mira a los 24 ancianos, dice que son los líderes de los otros mundos que no han pecado. Usted lo puede leer. Ahí están congregados los comandantes de las huestes angelicales. Aquí tiene. Y aquí están los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. Son los mismos que en Job capítulo 1, Dios llama y se aparece Satanás de intruso. O sea que los 24 ancianos no pueden ser seres humanos porque antes que llegaran los humanos con Cristo, ya ellos están en la escena. No sé si capta la imagen. Cristo va subiendo con los seres humanos, solamente hay literalmente tres en el cielo, Elías, Moisés y Enoc. Pero ya Juan ve 24 y no han llegado el resto que resucitaron con Cristo. Y cuando Cristo llega, ya la hermana White vuelve a ver la situación y dice, esos son los líderes de otros mundos. Sigo leyendo. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio.
Todos están allí para dar la bienvenida alrededor. Sienten impaciencia. En el cielo también hay impaciencia. No solo en la tierra. Y mire lo interesante, por celebrar su triunfo y glorificar a su hijo, a su rey. Pero con un ademán, él los detiene. Imagínense, los ángeles van corriendo. Vamos a comenzar el acto. Y Jesucristo les dice, wait, todavía no. No puedo ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos, mis hermanos. Tremendo. Presenta los trofeos del triunfo, son los que han resucitado con él. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con él como representantes, la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Se acerca al Padre ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Donde él esté, allí estará su iglesia. Gloria a Dios. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo, el Padre tiene brazos. Y se da la orden, adórenlo todos los ángeles de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo, hermano. Con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del Príncipe de Vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la bendición. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. Hermano, quiero decirle una cosa. Yo no vine a hablar de música, pero sí le voy a decir algo. En el cielo, la música es para llevarte a ti a la adoración. No para que la música sea el punto de adorar, sino para llevarte a ti a mirar el trono de Dios y a mirar al Hijo de Dios sentado allí con sus manos inmoladas, con sus espaldas cortadas y golpeado por nosotros. La música es una forma de decir, Señor, tú eres quien merece la gloria. No ningún ser humano, eres tú el que la merece, bendito sea tu nombre. Está captando, el cielo está reunido, hay una fiesta enorme. Dice, el amor ha vencido, lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces en armoniosos acentos que proclaman bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono, al Cordero por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos están con este servidor hasta ahora? ¿Están conectados con nosotros? ¿Seguro están conectados? Quisiera terminar con unas breves preguntas. Son muy sencillas y cortas. Fíjense que Satanás en el cielo culpó a Jesucristo de ser incapaz de humillarse. Culpó a Dios de querer toda la honra y la gloria y recibió tremenda enseñanza. Cuando el hombre necesitó a Dios, Dios se humilló hasta lo sumo para salvarnos, mis hermanos. ¿Sabe qué me llama la atención? En Hebreos 1:6 dice, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. La pregunta que yo hago es, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hizo que Cristo mereciera la honra y el honor y la gloria? Que era Dios. No, que como él es Dios, hay que adorarlo, pues. Y se acabó. No hay para dónde correr. ¿Usted cree que es eso? Como él es Dios, hay que adorarlo porque él es Dios. ¿Qué cree que hizo que Dios nuevamente presentara, introdujera al Hijo y dijera, adórenlo? ¿Sabe que el mismo Hebreos lo responde? En Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra,
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermanos, lo que llevó a Jesucristo a la gloria fue simplemente que se hizo siervo y se humilló, hizo la voluntad del Padre. Usted dirá, pero Él es Dios, Él merece eso, correctamente lo merece, pero ahora lo merece mucho más lo merece, porque siendo Dios, Él se rebajó a estar en nuestra condición para venir a salvarnos. ¿Sabe por qué presento este tema, Pastor Parra y hermanos que nos acompañan viéndonos? ¿Por qué presento este tema para comenzar? Y esto lo voy a repetir en la tarde de hoy. Hermanos, si usted entendiera lo que quiso Juan, Dios mostrarle a Juan, de mirar esta escena, Dios lo que quería es que Juan entendiera claramente que el que está sentado al lado de él es igual a nosotros, es un ser humano que comparte la deidad. Juan quería que la iglesia entendiera que tenemos todo el poder en nuestras manos si nosotros entendemos quién está sentado al lado del trono de Dios. Hermano, está sentado un ser humano como usted y como yo, con la única diferencia que él comparte el trono de Dios porque es Dios también. ¿Usted imagina qué representa eso? Eso representa que si nosotros vivimos una vida humilde, una vida que, donde demostremos humildad, hermano, el problema del hombre es el ego, lo mata. Si nosotros nos humillamos como Jesús, vivimos una vida como Jesús, entregamos todo por Jesús y reclamamos el poder de Jesús, se nos dará y en abundancia. El problema nuestro, mis hermanos, es que a veces estamos ocupados en cosas que no deben ser y perdemos de vista al que está sentado en el trono. El otro día, cuando estaba en la radio, llegó un taxista asustado a la radio. Eran como las 2 de la tarde y yo estaba en mi horario de trabajo y un taxista, y cuando llegó temblaba, el hombre temblaba y me dice, hermano Oliver, ¿usted me podría atender? Y yo dije, ¿cómo no? Vamos a sentarnos aquí. Nos sentamos con el taxista y el hombre me dice, hermano Oliver, estaba trabajando. Y yo escucho la radio todo el tiempo, me dice, yo soy católico. Estábamos trabajando y 2 hombres me pararon en la avenida y me dijeron que necesitaban que lo llevara a un lugar. Yo los monté en el carro. Cuando los monté en el carro, sin una llamada telefónica, sino que los tomé en la calle, yo intuí que algo estaba mal. Cuando iba camino al lugar que ellos me habían dicho, sentí el frío cañón de la pistola en el cuello y me di cuenta que la cosa estaba mal. Yo tengo la foto de mis hijos pegados en el carro, dice, porque yo sé que en Venezuela la situación está difícil. Y teniendo la foto ahí en el carro, le dije a los hombres, yo tengo hijos, por favor, llévense el carro, no me hagan daño, yo tengo una esposa, unos hijos que me quieren y me esperan en casa, llévense el carro. Y los hombres me dijeron, no, tú vas a morir, nosotros nos vamos a llevar tu carro, pero sigue adelante, tú vas a morir. Y el hombre seguía adelante. Y el hombre en el camino me dice, Oliver, yo lo único que pensé fue, Jesucristo, ten misericordia de mí, ayúdame. Porque yo venía escuchando los mensajes que ustedes dan y yo entendí que solamente hay un intercesor, que solamente hay una manera en esta tierra de arreglar las cosas y es a través de Cristo. Cuando voy por el camino, los hombres en cierto punto se detienen y me dicen, párate aquí, por favor. Y yo me detengo y le digo, ¿qué pasa? Me dice, mira, tú eres cristiano. El hombre dice, ¿y por qué me preguntas eso ahora? Y dicen los 2 asaltantes, es que hemos escuchado la música que tienes de fondo. Esa es una radio cristiana. Y el hombre dice, sí, yo soy cristiano. Se bajaron los hombres y le dijeron, mira, dale gracias a Dios que eres cristiano. Trancaron la puerta y se fueron. El hombre temblaba. ¿Y sabe lo que me decía el hombre? Hermano, yo le doy gracias a Dios porque la radio me salvó. Ese es el problema del ser humano, mis hermanos. El ser humano busca darle la gloria a un ser, a algo. Y yo le dije al hombre, mira, no te salvó ninguna radio. El Dios que está sentado en el trono, cuyo hijo está al lado, que es un ser como tú y como yo, humano pero divino, santo, perfecto, Él ha obrado en su misericordia. Hermano, no se pierda el tema de la tarde. El tema de la tarde de hoy es una continuación. Usted entenderá por qué la iglesia tiene el poder para vencer y por qué la iglesia tiene la capacidad de terminar la obra que se nos ha encomendado. El que está sentado en el trono es Dios con nuestra naturaleza humana en su perfección. Que Dios les bendiga. Vamos a tener una palabra de oración.
Eterno Padre que estás en el cielo, nuevamente estamos agradecidos, Señor, porque en esta mañana, a través de tu palabra, hemos sido elevados, Señor, a tu trono celestial. Hemos visto allí a nuestro Señor Jesucristo, Señor, delante del universo, siendo honrado y glorificado, porque se humilló hasta lo sumo, porque entregó su vida para salvarnos, Señor, y porque nos ha redimido y nos ha dado la oportunidad de una vida eterna. Te damos gracias, Padre, porque el Espíritu Santo está actuando en esta tierra. Permítele, Señor, obrar en nuestros corazones, mostrarle nuestro pecado, mostrarle nuestros errores. Señor, mostrar que solamente en Cristo tenemos sanidad y que solamente con tu poder podremos vencer al enemigo. Guárdanos en tu amor. Ayúdanos, Señor, a reflejar el rostro de Cristo en nuestras vidas. Y lo hacemos, Señor, con la confianza que tenemos, porque tenemos la confianza única en nuestro intercesor, en el único Señor en el cual podemos ser salvos, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.